Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, viajó a Costa Rica para participar de la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Panamá, Costa Rica y República Dominicana, países miembros de la Alianza, buscan financiamiento en mercados internacionales. Y desde hoy hasta el viernes 25 de marzo se realizará la transferencia del vale digital. El beneficio será acreditado a personas con contratos suspendidos, ciudadanos de Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, Santiago y San Miguelito. También a artesanos, capacitadores del INADE y miembros de la industria creativa. Presidentes de clubes cívicos piden vetar el proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para los patronatos de hospitales. Consideran que vulnera la autonomía de los patronatos y promueve la politiquería en la administración de los hospitales. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.